de las campanas, les decimos a todos y a todas, bienvenidos una vez más a su Magazine Mañanero, compartiendo hoy una mañana más, diciéndoles buenos días con la catedral de fondo. Todos, qué bueno que estén con nosotros a esta hora de la mañana, disfrutando de nuestro Magazine versión carnaval, desde la Dorada Caldas. A todos y a todas les decimos muy buenos días y qué bueno que podamos disfrutar con ustedes este nuevo amanecer. Saludando obviamente a nuestros diferentes municipios que se conectan a esta hora de la mañana, tanto en esta zona del país como la gente que nos ve en diferentes puntos cardinales, norte, sur, oriente y occidente, según para decirnos buenos días. Javier Moya, Diana Gómez y quien les habla, John Alex, les decimos qué bueno poderles acompañar en esta nueva mañana. Muchachos, buenos días. Hola, John Alex, buenos días para todos los televidentes que nos acompañan a esta hora de la mañana. Como dijo John, estamos modo carnaval. Me cierran un poquito más el plano, por favor. Gracias. A mí me gusta más cerradito. Lo que pasa es que se le vea más grande el aguardiente amarillo. Más grande, sí. No, me gusta es que se me vea menos la barriga. Yo ya la barriga me la conozco, entonces me gusta menos. Como les decía, como siempre, arranco dándole gracias a Papá Dios por tenernos un día más, regalarnos un día más y poder llegar a todo el país y a todo el mundo a través de estas cámaras, porque ustedes nos siguen aquí en Mañaneando. Dianita Gómez, le sienta muy bien el trasnocho. Estuvo presentando Reinas anoche y aquí está, muy tempranito, de rojo. Me encanta ese rojo, Diana. Buenos Hola, días. Javi, buenos días a John y a los televidentes que nos acompañan hoy. Si anoche estuvimos en imposición de bandas con las 10 candidatas que están disputando esa corona de señorita corazón de Colombia. Y ayer también, desde lo mejor dicho, he trasnochado, he madrugado de esto, pero aquí estamos para todos ustedes con muchas notas de interés y con todo lo que va transcurriendo de este carnaval. Dijo, porque el que madruga tiene sueño a las 2 de la tarde. Exacto, y encuentra todo cerrado. Y encuentra todo cerrado. No, el canal está abierto. Claro, no, y los buñuelos también están abiertos. Buñuelos, ¿verdad? Ah, ¿ves? Oiga, todo está cerrado. Diana, hablabas de Reina, ¿qué tal las niñas? Muy lindas, muy preparadas, muchas están, o todas, están en sus carreras universitarias, algunas ya han terminado sus carreras. Otras están ya en séptimo o sexto semestre de las carreras que están cursando. Entonces, son niñas muy preparadas, muy lindas, muy cuerpos de reina. A mí me llama la atención mucho esa niña que es la de Bogotá. Esa afro, me parece muy bonita. No, y un cuerpazo increíble. No, o sea, todas las 10 ya he tenido la oportunidad de ver su ¿cómo le llaman ustedes? Currículum. Uh-huh. Y todas muy bien, muy bonitas. O sea, fotogénicamente todas son muy bonitas. Pero me llama mucho la atención esta niña afro porque su belleza es completa. Y de hecho, es una de las afros que luce su cabello con orgullo. Sí, sí. Porque la mayoría que vamos a hacernos trenzas, que nos vamos a poner extensiones, que nos vamos a echar el alicet. Pero queratina, la queratina. No, pero esta niña no. Me llama mucho la atención. No, todas muy lindas, unos cuerpos muy lindos, cuerpos de reina, son delgadas, son altas. Con una sonrisa, siempre las vimos sonrientes, entonces a pesar de que estar en una pasarela da susto, que le pregunten cosas, todo eso da susto, pero ellas estaban muy dispuestas y muy sonrientes siempre. Hablando de reina, ya llegó la de nuestra. Totalmente sí. Así llegó es. La nuestra, señores. Que gracias a ella, que la vamos a tener en unos minutos acá, Valeria Gallo, gracias a ella tenemos esas 10 participantes aquí en La Dorada o disputándose esa corona. Yo la veo a ella y me acuerdo de Diomedes Díaz. Que tú eres la reina. Ah. Muy bien. Pues nada, vamos. ¿Cómo andamos de días, de fechas? Hombre, porque ayer nos hicimos los locos con las fechas. Sí. Me reclamaron por venir a verte. Bueno, pues nada, hoy tengo para contarles que pues bueno, el calendario va avanzando, esto es una cuenta regresiva. Me dice usted que ¿cuánto falta de qué? De reinado. De reinado. Pero no del reinado de estas reinas, ajá, sino el reinado de los servidores públicos. El reinado de los mandatarios públicos. De los servidores públicos. Muy bien. Pues nada, hoy es 30
de junio del año 2023. ¡San Quincena! Día de quincena, día de pago de primas, día de mucho flujo de dinero, y pues hay que tener en cuenta que debemos cuidarnos porque pues no podemos estar dando papaya. Entonces mucho cuidado con este tema. Tener en cuenta también que hoy es el día número 181 del año. Eso quiere decir que nos restan escasos 184 días. Esto va, pero que se nos va. 184 de reinado. Dedos como el agua, sí señor. Estamos en la semana número 26 del año. Esto quiere decir que es el quinto viernes del mes. Se nos va a acabar. Y el próximo festivo, Javi, Diana. Este lunes. ¡Lunes! ¿Qué se celebra? San Pedro y San Pablo. Yes, hasta el Perú en la jugada estos muchachos. Muy bien, nada, hoy. El único que no olvida, no mentira, hay otro festivo que tampoco nos olvida. Hay otro festivo que tampoco se nos olvida. No, de la independencia. Y estamos a 19 días. ¿Ya? ¿Sí? Ay. No, 20 con hoy. 20 19 días. No, a 19. Ese día no desayuno. A 19 días. Estoy desmayándome. Okay. Es que es 19. Ya. Es que hay un preámbulo del festivo nacional. ¿Sí me entienden? No, por eso. O sea, el grito lo comenzaron desde el 19. Mi mamá gritó tan duro que llegó hasta el 20. Muy bien, señores. Nada, fechas importantes, daticos especiales para el día de hoy, Diana. Claro que sí, John. Decías ahorita el pago de la prima del primer semestre de este año. Hoy es el último día para aquellos empresarios que todavía no han pagado la prima de mitad de año. Es el momento, hasta hoy tienen plazo para que se eviten de pronto alguna multa o algún oficio que les llegue requiriendo este pago. Entonces, hasta hoy tienen plazo. También es el cumpleaños de Freddy Guarín. Está cumpliendo hoy 37 años, futbolista colombiano que juega en la posición de mediocampista. Y tenemos que en el 2009, un avión Airbus de la compañía Air Yemenia, que cubría el proyecto de Sana en Comoras, que es todo eso, cae en el Océano Índico. De las 153 personas que iban a bordo, solo una niña es rescatada con vida. Caray. Y le colocaron Milagro. Exacto. De nombre sí, Milagro. Ahora sí. Venga, déjeme pasar un anuncio antes, ya que hablaba de... No. Esto es importantísimo. Escuchando a Diana que decía que hasta hoy tenían fecha para lo de la prima y eso y lo otro. Anoche escuchaba las noticias y hasta hoy hay fecha también para ponerse al día con impuestos. De la DIAN, de todo. Hoy se vence. Hoy se vence. Impuesto predial. El que no pagó... El impuesto predial, la segunda fecha de plazo que dan. Por eso. Ya tuvimos el una impuesto primera. Del vehículo en todo el país. Y lo, de la DIAN. También. O sea que, ojo, si no se acordaban. ¿Qué nos acordábamos, carajo? No, pero hay que recordarle porque muchos están despistados. Sí, uy, ¿cómo así? Y luego, lo que pasa es que... Modo carnaval y se nos olvidó la obligación. Luego estos pagos se pueden hacer, pero van acompañados de sanciones, de intereses por mora y de el todas 40%. Estas cositas que no nos gustan que nos agreguen a eso. El 40% de intereses. Doloroso. Muy bien. Nada, vamos a pausa y en segundos. Nos saludo. Venimos de reina. Míreme este micrófono hoy. ¡Ja! ¡Ranchenato! Nuestra aliada, y con este mandamos saluditos al señor Gabriel. Gabriel Giraldo. Está recorriendo el país de norte a sur, de oriente a oriente. No hay nadie que viva mejor que ese que señor. Sabroso. Se está viviendo sabroso. Este sí vive sabroso. Y uno, está yendo en helicóptero. Y uno trabajando aquí, mostrándole la marca, y él por allá paseando. Trabajando para él. No, le dije yo en días pasados que nos vimos, le dije yo, Gabrielito, usted no hace sino pasear, ¿y a qué horas trabajo yo? De malas. De malas. Pues de malas, ahí le envió el micrófono. Yo monto el helicóptero. Señores, ya avanza la mañana, pausa y en segundos estaremos con Valeria Gallo, nuestra invitada del día de hoy y nuestra actual señorita corazón de Colombia. Y va a seguir siendo reina de nosotros. ¿Verdad? Ella pasa. Será siempre nuestra reina. Mm. Ya regresamos. Con
Conoce los planes de Chevrolet Coltolima. Plan matriz Onix. Cuota inicial del 20%. Plazo hasta 84 meses. Tasa de crédito del 0.99. Plan Joy. Cuotas desde 970 mil pesos. Cuota inicial del 30% y plazo hasta 72 meses. Plan especial Joy. Con cuota inicial del 10% y plazo hasta 84 meses. Plan Captiva Turbo. 6 meses de gracia. 0% de interés. Cuota inicial del 50% y plazo de 60 a 72 meses. Plan Cero Preocupaciones. Cuota inicial del 20% con plazo de 72 meses. Gran lanzamiento del Chevy Taxi 2024 y el gran lanzamiento de la Montana 2024. Bono de 2.500.000 pesos. Póliza contra todo riesgo. Visítanos en La Dorada, variante vía Puerto Salgar. Atendemos los sábados de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Aplican términos y condiciones. Legón Telecomunicaciones ha cambiado su sitio de ubicación. Ahora nos encuentras en la carrera sexta, número 1324. Allí podrás pagar tu factura, solicitar tu afiliación, podrás diligenciar tus servicios y mucho más. Recuerda nuestra nueva dirección de Legón. Carrera sexta, número 1324, en el barrio centro. Llámanos al 318-248-1827 o al 606-857-6182. Somos Legón Telecomunicaciones. Queremos que conozcas toda la información de Empocaldas. Por eso te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Empocaldas. Y así no te pierdas ninguna de nuestras noticias, eventos e información de interés. Empocaldas, construyendo juntos tu bienestar. Muy pronto el servicio de aseo de Bioger lo pagarás a través de la factura de energía Check. La nueva facturación estará disponible a partir de agosto para el área urbana y septiembre de 2023 para el área rural. Ante cualquier duda relacionada con el servicio de aseo, comunícate con Bioger a través de nuestros canales de atención, página web www.biogersaesp.com, teléfono 317-371-2033 o acércate a nuestras oficinas en el segundo piso del Centro Comercial Dorada Plaza. 100 años de La Dorada, lo celebramos con el mejor carnaval del interior. Carnaval del Río y el Sol, del 29 de junio al 2 de julio. Eventos culturales y deportivos, comparsas, Reinado Corazón de Colombia y los mejores conciertos gratis. Artistas nacionales e internacionales: David Pavón, aquel viejo motel, Andy Rivera, yo no pinto pajarito y en la ropa te quito, Miguel Morales, la llevaré en mi alma, la llevaré en mi vida, Karen Lizarazo, debe ser tu cuerpo, Grupo Caneo, dime qué voy a hacer sin ti, Grupo Galé, Luis Alberto Posada. Dime qué pasó. Prepárate para celebrar en grande con la décima versión del Carnaval del Río y el Sol en el corazón de Colombia. La Dorada te espera. Cada día somos más fuertes y juntas somos invencibles. Hombro a hombro luchamos contra el cáncer. Y lo podemos derrotar de la manera más efectiva y segura. Metiéndole el hombro a la vacuna contra el PPH. Ahora es tu turno. Tu turno, tu turno. Si tienes entre 9 y 17 años, vacúnate contra el PPH. Hombro a hombro le ganamos al cáncer de cuello uterino. Una campaña del Ministerio de Salud y la Alcaldía Municipal, La Dorada está en mi corazón. El cuidado del agua nos une. Por eso, desde Empocaldas, queremos que uses el recurso hídrico de la mejor manera. Siempre revisa que la llave quede bien cerrada. No la dejes abierta si no la estás usando. Verifica que tu medidor esté en óptimas condiciones. Ayúdanos a cuidar el agua. Empocaldas, construyendo juntos tu bienestar. En Caldas no son siete las maravillas. En Caldas esas maravillas se cuentan por decenas y apuntan a un turismo que contiene aves, senderos, lagunas, paisaje cultural cafetero, certámenes deportivos de alto rendimiento, eventos académicos y culturales y mucho, pero mucho corazón.
El turismo es economía y la economía es vida. Por eso perdernos las maravillas de Caldas es el único riesgo que no podemos correr. Zoomanía, tienda de mascotas, donde encontrarás servicio médico, ecografías, equipos para hematología, química sanguínea, centrifugados, cirugías y medicamentos, desparasitación y vacunación, baño y peluquería, pet shop, ropa y accesorios, alimentación, casas, juguetes, gimnasios, peces ornamentales, acuarios y mucho más, todo para tu mascota. Ubícanos en nuestra nueva sede, Carrera Tercera número 1849, Barrio Obrero. Llámanos al 310-567-5271 o al 606-857-6341. Somos Zoomanía, tienda de mascotas. Continuamos con Mañaneando y como estamos en modo carnaval, en este momento tenemos a Juanda, que de ahí está detrás con su motocicleta. El día lunes vamos a tener una motovalida. Ahorita más adelante él va a estar hablándonos de este evento y haciéndonos la invitación, el horario y dónde va a realizarse este evento. Pero en este momento tenemos a Valeria Gallo, nuestra reina de la señorita Corazón de Colombia, nuestra reina actual. Le damos la bienvenida a Valeria. ¡Bravo! Muy buenos días, Diana, muchas gracias. Buenos días, Javier. Y por supuesto a todos los televidentes del canal Visión Dorada que están conectados con todas las actividades de este décimo carnaval del Río y el Sol en el marco del centenario en La Dorada. No es cualquier carnaval. Exactamente, un Valeria, histórico. Valeria, yo tengo una pregunta. ¿Nostalgia? Sí, siempre hay nostalgia. ¿Entregarla? Uno entrega una corona. Sí hay nostalgia, pero se sabe que esto es un proceso que tiene un inicio, un final. Desde que uno recibe una corona sabe que tiene un tiempo límite, que normalmente es un año, como en mi caso, pero que pues asimismo debe tener eso en cuenta para aprovecharlo al máximo y generar el mayor impacto posible en el reinado. Lo bueno es que Valeria ha dejado el nombre muy en alto de La Dorada y obviamente le va a dar nostalgia entregar esa corona, pero se queda con toda la experiencia, con todo el reconocimiento que le hacemos los doradenses, los visitantes, por su buen labor, por dejar el nombre en alto de La Dorada, por mostrar el nombre de La Dorada en muchas partes donde de pronto no lo conocen. De hecho, Diana y Valeria y televidentes, ayer lo hablábamos con el alcalde, en las entrevistas que le hacíamos, él siempre resaltaba y decía, muchas de las candidatas que están hoy acá en el décimo carnaval del Río del Sol es debido a la visita que hizo Valeria a sus municipios y en sus reinados. Pero a la visita que ella hizo, pero a la labor que ella hizo, porque yo puedo ir y visitar y representar y listo, me voy. Pero si yo, como embajadora de La Dorada, que en ese caso fue Valeria, va y les dice y las invita y les vende lo bonito, todo lo que tiene La Dorada, por eso es que las niñas de allá dijeron, bueno, tenemos que ir a conocer y a ver qué es lo que me están diciendo de La Dorada, y esa fue la tarea que hizo Valeria y la hizo perfecto. Valeria, ¿qué vendías de La Dorada? La Dorada, primero que todo, los lugares hermosos que tiene por visitar, que tiene muchísimo potencial turístico. Y algo que yo siempre resaltaba mucho de nuestro municipio es la ubicación que tiene, porque limita con cuatro departamentos, que son Tolima, Cundinamarca, Boyacá, y se me está escapando uno, Antioquia, al norte. Entonces, esta ubicación geográfica lo que hace es traer muchísimos beneficios, porque fácilmente podemos nosotros desde acá desplazarnos a las ciudades, a algunas de las ciudades más importantes de nuestro país, y asimismo esas personas hacia acá. Entonces, eso hace que La Dorada tenga un potencial muy grande. Sabemos que acá tenemos muchísimos restaurantes, muchísimo comercio, también tenemos el río Magdalena, el río La Miel, Guarinocito, que son afluentes que ayudan económicamente a La Dorada y también
a que sean un atractivo para que personas de otros lugares nos visiten. Y por supuesto, algo más importante aún, el Carnaval del Río y el Sol, que es un evento que con todas sus actividades hace que en esta época del año vengan personas y activen la economía de nuestro municipio. Así es, ella tiene muy claro todos los atractivos que tiene La Dorada y no dijo mentiras, eso es lo que tiene La Dorada, y ella hizo la tarea muy bien de ir a mostrar, y ahí, por eso tenemos esa representación de tantos municipios en este momento. Tuviste la oportunidad ayer de recibir las candidatas que vienen al 10º Carnaval del Río del Sol. ¿Cómo las ves? Las veo muy bien. Yo de corazón les agradezco por venir a participar en este reinado del carnaval, porque no solamente nos están ayudando a nosotros, sino que también nosotros vamos a poder conocer lo que son las culturas de ellas. Tenemos chicas que vienen de Quibdó, Chocó, de nuestra capital Bogotá, de municipios de Antioquia, también de nuestro vecino municipio de Puerto Salgar y otros viene uno de Casanare, Dinamarca. Viene es Puerto Gaitán Meta. Gaitán, es llanera, pero es del Meta. Entonces miren cómo el carnaval ha tomado fuerza y gracias a Dios, ya superando como esa etapa difícil de lo que fue la pandemia, vuelve a tomar forma y vuelve a generar un impacto a nivel regional y nacional. Me parece genial. Yo ayer veía, no las he visto personalmente, pero veía ayer sus fotos, veía su historial, su currículum, y me parecen magníficas representantes de sus municipios, de sus ciudades. Así es, de eso se tratan los reinados. Bueno, ahora pasamos un poquito más a Valeria. ¿Qué se viene para Valeria? Ahora entrega la corona de Señorita Corazón de Colombia este domingo. ¿Pero qué planes tiene Valeria? Porque quieta, sabemos que no está y no se va a quedar. No, y creo que le quedan todavía algunas para entregar. Me queda la corona del Magdalena Medio, que gané en Puerto Salgar. Esa la entrego a finales de agosto. Así que me queda todavía esa corona por trabajar. Me preguntan si voy a estar en más reinados. Yo creo que eso se va viendo, ¿no? Porque uno evalúa, en mi caso con mi preparador Eduardo Rengifo, que me acompaña siempre, de qué se trata el reinado, a qué reinados le puede apuntar uno, y pues yo les estaré contando en su debido momento si voy para otro reinado y cuándo. Y en cuanto a parte de los reinados, ustedes saben que yo soy comunicadora social y periodista, modelo, actriz, me apasionan mucho los idiomas, ahora estoy estudiando francés, que de hecho pues por eso estoy en Bogotá establecida actualmente, y pues también hablo inglés, entonces quiero como empezar ya a explotar directamente ese campo profesional, porque yo lo he aplicado en los reinados pero de manera indirecta, entonces voy a dar como ese vuelco nuevamente a mi carrera profesional. Por supuesto que mi objetivo siempre es utilizar al máximo mis habilidades, mis dones, mis talentos, para que lo que sea que esté haciendo lo haga con excelencia, lo haga muy bien y esté ayudando a otras personas. Qué bien. Y lo bueno, ¿sabe qué es? Que donde se pare va a ser doradense. Por eso estamos bien representados. Total. Así ella entregue su corona, lo decíamos ahorita, seguirá siendo nuestra reina porque nos ha representado excelentemente y eso lo reconocemos y lo vamos a llevar siempre. Así como dice la abraza mi corazón, lo vamos a llevar en el corazón. Y como dijo Jonales ahorita, la canción de Diomedes, tú eres la reina. Valeria, ¿qué consejos les puedes dar a las reinas que están participando en ese momento, los reinados que se viene el de Puerto Salgar? ¿Qué consejos les puedes dar tú que sabes del tema y te ha ido muy bien en los certámenes donde te has presentado? Para mí lo más importante es que cada una reconozca en qué campo es fuerte. Yo en el recorrido que he tenido durante los reinados he encontrado compañeras, algunas que son muy buenas bailando, otras que son muy buenas hablando, otras que son muy buenas haciendo relaciones con los demás. Entonces que identifiquen esas fortalezas que tienen para que las utilicen al máximo en cada reinado. Y por supuesto que los puntos a mejorar también son importantes, porque tenemos que trabajar en ellos para así mejorar y hacer cada vez una mejor representación. Algo muy importante en una reina
es que sea arriesgada, que no le dé miedo, que sea innovadora, que si tiene una idea inmediatamente la aplique, puede ser en un saludo, puede ser en una muestra folclórica. Acá tenemos algo muy lindo que es la muestra gastronómica también, y ahí vamos a ver lo que son la creatividad de las candidatas, un elemento que a mí me parece esencial. Así que esos serían mis consejos para ellas, y sobre todo que disfruten de este proceso, porque la verdad uno está en los reinados y los días se pasan muy rápido a pesar de todas las actividades. ¿Cómo te fue con lo de la atarraya? Con la atarraya yo practiqué mucho, pero resulta que uno no sabe qué atarraya le va a tocar lanzar. Entonces yo había practicado con una atarraya más pequeña y a mí me dieron una atarraya mucho más grande. Entonces la técnica para lanzar una atarraya es diferente para cada tipo de atarraya. Entonces yo pienso que es algo que debería como inculcarse más en la cultura de nuestro municipio, para que cuando una persona como yo, por ejemplo, que quiere ser representante, llegue a un reinado, entonces no tenga como que aprender a lanzar una atarraya porque le tocó en el reinado, exacto, en 2 semanas, en 1 semana, sino que sea ya algo de un arraigo mucho más cultural. Igual yo creo que ese lanzamiento de atarraya lo que hace es resaltar mucho la labor de nuestros pescadores, así mismo como la muestra gastronómica que resalta la gastronomía del municipio. Valeria, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Me encuentran como Valeria Gallo en Facebook, como P. Valeria Gallo en Instagram. Ahí subo contenido de lo que ha sido mis reinados hasta ahora. Estoy subiendo como unos resúmenes de lo que ha pasado, de los vestuarios que he utilizado, de cambios que han sucedido en mi vida. Entonces es una combinación de mi rol como reina, de mi parte profesional y personal al mismo tiempo. Así que los invito a que estén muy pendientes. Y también nos regala muchos tips, así que a seguir a Valeria en sus redes sociales. Valeria, invitación para todos los colombianos que vengan a este 10º carnaval. Para todos los doradenses y visitantes que están en La Dorada, los que no están todavía, tienen que venir a este 10º carnaval del Río y el Sol. En el marco del centenario, es un año muy importante para nosotros, los 100 años de La Dorada, que vale la pena celebrarlos. A los doradenses, la principal invitación que hago es que seamos un ejemplo para las personas que vienen, que los recibamos con los brazos abiertos, que les demos una atención maravillosa desde nuestra vida personal como ciudadanos, digámoslo así, también como desde el comercio. Eso es muy importante, no solamente para que estén en este carnaval, sino en próximos carnavales y en otras ocasiones que ellos tengan la oportunidad de visitar La Dorada. Y a los turistas, que nos ayuden por favor cuidando las calles de nuestro municipio, haciendo un buen manejo de los residuos, de las basuras, a que disfruten al 100% La Dorada, que conozcan distintos lugares, a que den una vuelta por el río Magdalena, que visiten veredas como Buenavista, como La Atarraya, para que conozcan el río La Miel y por supuesto de la historia de nuestro municipio, y que acá siempre los estaremos esperando con los brazos y el corazón abiertos. Y la ventaja es que con esa marca que tú tienes en la mano, que es Rancherato, nos están viendo en todo el país y fuera del país también. Es importante. Muchísimas gracias a ustedes, los medios de comunicación, que también hacen esta labor, porque digamos que para mí es muy importante que cada persona, como desde el rol que ocupa en la sociedad, haga un aporte para resaltar a La Dorada, para resaltar nuestra cultura, nuestras tradiciones, y ustedes que hacen este cubrimiento de los eventos que tenemos en el carnaval para que otras personas que de pronto no tuvieron la oportunidad de venir esta vez lo vean, se antojen y vengan en un próximo año. Valeria, muchas gracias, como siempre. Tú sabes que esta es tu casa, Mañaneando, y Rancherato tiene las puertas abiertas para que tú siempre vengas y nos cuentes cómo va transcurriendo todo y qué nos traes de nuevo, porque siempre nos tienes cosas nuevas e interesantes. Así, a mí me tendrán por acá por mucho más tiempo, aunque entregue mi corona. Muchísimas gracias a ti, al canal Visión Dorada, por abrirme sus puertas nuevamente. Un aplauso para despedir a Valeria. ¡Bravo! Nos vamos a ir. ¿Pausa? Una pausa y ya regresamos. Conoce los planes de Chevrolet Coltolima. Plan matriz Onix. Cuota inicial del 20%. Plazo hasta 84 meses. Tasa de crédito del 0.99. Plan Joy. Cuotas desde 970 mil pesos. Cuota inicial del 30% y plazo hasta 72 meses. Plan especial Joy. Con cuota inicial del 10% y plazo hasta 84 meses. Plan Captiva Turbo. 6 meses de gracia. 0% de interés. Cuota inicial del 50% y plazo de 60 a 72 meses. Plan Cero Preocupaciones.
cuota inicial del 20% con plazo de 72 meses. Gran lanzamiento del Chevy Taxi 2024 y el gran lanzamiento de la Montana 2024. Bono de 2.500.000 pesos. Póliza contra todo riesgo. Visítanos en La Dorada, variante vía Puerto Salgar. Atendemos los sábados de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Aplican términos y condiciones. Legón Telecomunicaciones ha cambiado su sitio de ubicación. Ahora nos encuentras en la carrera sexta, número 1324. Allí podrás pagar tu factura, solicitar tu afiliación, podrás diligenciar tus servicios y mucho más. Recuerda nuestra nueva dirección de Legón. Carrera sexta, número 1324, en el barrio centro. Llámanos al 318-248-1827 o al 606-857-6182. Somos Legón Telecomunicaciones. Ayudar a denunciar las zonas donde hay conexiones ilegales es garantizar el bienestar de todos, porque así reducimos las pérdidas de agua y protegemos los recursos hídricos del departamento. Si sabes de alguna red fraudulenta, puedes denunciar en la línea 886-7080 o en tu seccional más cercana, en Bocaldas, construyendo juntos tu bienestar. Muy pronto el servicio de aseo de Bioger lo pagarás a través de la factura de energía Check. La nueva facturación estará disponible a partir de agosto para el área urbana y septiembre de 2023 para el área rural. Ante cualquier duda relacionada con el servicio de aseo, comunícate con Bioger a través de nuestros canales de atención, página web www.biogersaesp.com, teléfono 317-371-2033 o acércate a nuestras oficinas en el segundo piso del Centro Comercial Dorada Plaza. 100 años de La Dorada, lo celebramos con el mejor carnaval del interior. Carnaval del Río y el Sol, del 29 de junio al 2 de julio. Eventos culturales y deportivos, comparsas, Reinado Corazón de Colombia y los mejores conciertos gratis. Artistas nacionales e internacionales: David Pavón, aquel viejo motel, Andy Rivera, yo no pinto pajarito y en la ropa te quito, Miguel Morales, la llevaré en mi alma, la llevaré en mi vida, Karen Lizarazo, debe ser tu cuerpo, Grupo Caneo, dime qué voy a hacer sin ti, Grupo Galé, Luis Alberto Posada. Dime qué pasó. Prepárate para celebrar en grande con la décima versión del Carnaval del Río y el Sol en el corazón de Colombia. La Dorada te espera. Consume cigarrillos y ellos consumen tu vida. No te conviertas en el consumidor de los peores desechos tóxicos. Desenróllate del cigarrillo, por ti y por tu familia. No te dejes engañar cuando fumas. Todo es humo. Una campaña de la Alcaldía Municipal. La Dorada está en mi corazón. No hagas parte de prácticas ilegales. Ayúdanos denunciando en los canales de contacto los casos de fraude y alteraciones en el servicio de agua potable. Contáctanos al 323-301-1011. La defraudación de fluidos es un delito que nos afecta a todos. Empo Caldas, construyendo juntos tu bienestar. En Caldas no son siete las maravillas, en Caldas esas maravillas se cuentan por decenas y apuntan a un turismo que contiene aves, senderos, lagunas, paisaje cultural cafetero, certámenes deportivos de alto rendimiento, eventos académicos y culturales y mucho, pero mucho corazón. El turismo es economía y la economía es vida. Por eso perdernos las maravillas de Caldas es el único riesgo que no podemos correr. Zoomanía, tienda de mascotas, donde encontrarás servicio médico, ecografías, equipos para hematología, química sanguínea, centrifugados, cirugías y medicamentos, desparasitación y vacunación, baño y peluquería, pet shop, ropa y accesorios, alimentación, casas, juguetes, gimnasios, peces ornamentales, acuarios y mucho más, todo para tu mascota. Ubícanos en nuestra nueva sede, carrera tercera número 1849, barrio obrero. Llámanos al 310
567-5271 o al 606-857-6341. Somos Somanía. Décima versión del Carnaval del Río y el Sol. Vívelo en La Dorada Caldas. Reina, comparsas, actividades culturales y deportivas, conciertos y mucho más. Cubrimiento exclusivo con nuestras transmisiones en vivo y nuestro programa Así va el Carnaval. Así va el Carnaval. El más completo resumen de todas las actividades. Sigue nuestras transmisiones a través de Facebook, nuestra página web y, por supuesto, a través de nuestros canales de televisión. Gózalo a partir del 29 de junio y hasta el 2 de julio. No pierdas detalle de nuestras transmisiones. Estamos contigo al empezar el día, porque sabemos que cada mañana te levantas con la esperanza de cumplir tus sueños, de ser mucho mejor de lo que eras ayer, sabiendo que puedes romper todos los límites. Te preparas a diario, no solo para mejorar físicamente, sino también para generar encuentros para toda la vida. Por eso queremos que siempre estés conectado con los que más amas. Mundo Accesorios, más cerca de ti. Así va el Carnaval. Así va el Carnaval. Vive, siente y goza el Carnaval de descuentos por Metrarrazo. El 29 de junio al 5 de julio, ¿por qué? Porque quien lo vive es quien lo goza. Así va el Carnaval. Así va el Carnaval. La División de Cultura te invita a disfrutar el décimo Carnaval del Río y el Sol. Disfruta las diferentes actividades culturales y artísticas. División de Cultura, la dorada está en mi corazón. Así va el Carnaval. Así va el Carnaval. Marquetería, vidrios y aluminios J&G, donde encontrarás vidrios planos, en bronce, grabados, espejos, puertas, ventanas en aluminio, divisiones para baños y oficinas. Alquilamos andamio para su obra en construcción o necesidad. Ubíquenos en la carrera sexta número 1128, Centro de La Dorada. Llámenos al 321-775-4900 con servicio a domicilio. Marquetería, vidrio y aluminios J&G. Recibimos Neki y DaviPlata. De regreso estamos en nuestro magazine Mañaneando y, como lo pueden ver en la pantalla, hoy pues el acompañamiento tiene cilindraje incluido, ¿sí o no, muchachos? Así es. Allá en el fondo estamos viendo los duros de los duros. Ajá, la Escuela Dorada. Ellos son los invitados el día de hoy a acompañarnos en nuestro magazine que está hoy desde las calles. ¿Cómo lo ven, ¿eh, muchachos? Muy bien, vamos a invitarlos a que vengan. Ajá, vamos a invitarlos a que suban sus máquinas aquí. Eso, y se acomodan en la parte de atrás, que ya lo está esperando John. Ahí está. Y vamos con nuestro... Ahí es que correrse. Deja esa moto por ahí. Ahí vamos a ver el otro invitado. Wanda, ¿cómo estás? Bienvenido a la casa, ¿cómo vas? Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias por esta invitación. Siempre nos sentimos como en casa. Porque es nuestra casa. Wanda, preparados porque en el marco del Carnaval del Río y el Sol, en esa versión que es especial, una versión centenario, pues tenemos la oportunidad también de hacer participación allí desde la Escuela Dorada, ¿no? Claro, sí, señor. Estamos súper contentos, estamos muy emocionados porque vamos a tener una súper válida, se llama la válida del centenario, con el apoyo de la Administración Municipal y todos nuestros patrocinadores. Vamos a tener una gran válida y nos han confirmado muchísimos pilotos. Este domingo vamos a entrenar y el lunes vamos a tener el certamen. Son cerca de 150 pilotos que vienen. ¡Wow! Eso es increíble, ¿no, muchachos? Muchísimos, para no perdérnoslo. Están hablando de 150. 150, calcula tú la cantidad de gente que vamos a tener
hospedada de la Dorada fuera de todo lo que tenemos de fiesta. Si hay multiplique 150 por cuánto, Juanda. ¿Cuánto viene por cada? Normalmente cada piloto viene con su familia, su mecánico. Siempre vienen un promedio de 3, 4 personas por cada piloto. Entonces estamos hablando de 600, 700 personas. Sí, gracias a Dios. Viene harto piloto, vienen muchísimas personas, pilotos conocidos. Por ahí me escribió uno ayer que él viene de México, le van a prestar una moto en Medellín y viene a participar acá. Vea cómo es la camaradería, cómo sirve para poder participar, ¿no? Sí, es total. Le han prestado una moto de Cherco, entonces el hombre está motivado y viene mucho piloto conocido de acá de Colombia, pilotos que han participado a nivel nacional, que están muy, muy bien posicionados, pilotos nuevos, pilotos locales, la escuela de motociclismo, viene una escuela de Girardot llamada SP Racing. Estamos felices, muy contentos. Yo precisamente, perdón, John, eso quería, que nos presentara el chimuelo que está ahí al pie. Chimuelo, ¿tu nombre? Tomás Mesa Rondón. Bueno, Tomás, Tomás es de los veteranos jóvenes, podríamos llamarle así, ¿cierto? Bueno, Tomás, ¿preparado para el lunes? Sí, eso va a ser muy emocionante, esta válida. Bueno, ¿y qué has preparado? Ya preparamos la moto para carrera y nos vamos a inscribir hoy y estamos listos para darla toda. Bueno, pues interesante, porque además tenemos la oportunidad de codearnos con muchos, de codearnos con muchos pilotos buenos a nivel nacional e internacional, ¿no? Sí, vienen los de Girardot, también vienen, de pronto vengan de Manzanares, de varias ciudades, varios pueblos de este país. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué moto tienes tú? ¿En qué venías ahorita? En una 85 Racer KTM. Bueno, qué tal. Tremendo fierro, ¿no? Sí, señor. ¿Cuánto lleva, Tomás? ¿Ah? ¿Cuánto llevas? Unos 4 años. ¿Cuántos tienes? 11. No, ya es veteranísimo, ¿no? Tomás es de los pioneros que empezamos en la escuela. Es un niño que llegó sin equilibrio. Lo iniciamos con las llantas auxiliares en las motos de la escuela. Tenemos los videos y todo, cada rato nos reímos de cómo iniciaron estos pequeños el proceso, y verlo hoy en día pues ya participando a nivel nacional y quedando, él en este momento está en primera posición en los campeonatos nacionales, departamentales, en la Copa del Sol. Entonces es muy bonito ver esa evolución de ellos y pues nada, en este momento tiene dos motos y con las dos motos está participando y le va muy bien. ¿Cuál es la otra moto, Tomás? Una es Barna 65 Racer. Ah, ok. Está bien montado de motor, ¿no? Juanda, para los que poco conocemos de pronto de este mundo tan fascinante que manejan ustedes, ¿qué es lo que vamos a tener exactamente el lunes? O sea, ¿qué carreras de qué? Bueno, el lunes vamos a tener la segunda válida de la Copa del Sol y la denominamos la válida del Centenario, porque como el municipio está cumpliendo los 100 años, pues los vamos a celebrar de una forma diferente. Entonces, esta válida va a ser con un formato internacional. La Federación Colombiana de Motociclismo nos está apoyando, la Liga de Caldense de Motociclismo. Definimos ese formato como para hacer un poquito diferente la cosa, ¿cierto? Entonces, el domingo normalmente se hacen dos válidas, dos carreras con todos en grilla, pero ustedes no entienden. Salen todos al mismo tiempo en una manga, descanso, y luego salen todos otra vez en la otra manga. Para esta vez vamos a tener tres mangas, tres salidas. Y la primera manga va a ser un cronometrado solo. Te instalan un dispositivo que se llama un transponder. Con esto te realizamos la medición telemedida. Es como un chip, se le instala el chip a la moto y sale la moto solo, le dan 8 minutos en pista para que haga su mejor tiempo, como si fuera una Fórmula 1 hacer una pole position. Entonces dentro de los 8 minutos se califica el mejor tiempo, y el que quede con el mejor tiempo va a tener los puntos de la primera manga, y van a salir con un espacio por ahí de 15, 20 segundos cada uno. Sale, se le da la salida al otro, sale. Entonces en la pista siempre van a haber pilotos, pero cada uno está corriendo contra su propio tiempo. La primera manga, y ya la segunda y tercera sí son en salidas y compartidos todos. No, pues qué interesante, ¿no? Ahí nos vamos enterando y vamos aprendiendo poquito a poco. Juan ha sido un profesor para nosotros también, porque nos va enseñando acerca de este tipo de estilos, de situaciones y también de competiciones, porque no todas son el mismo estilo, ¿no? Es correcto, sí, son modalidades diferentes. Es modalidad de motovelocidad en arena,
Este formato lo definimos pues con el vicepresidente de la Federación Colombiana de Motociclismo, que es el señor Frank Osuna, gran amigo de nosotros de la escuela, que él va a ser el director de carrera. Él ya viene el domingo, si Dios quiere. Entonces nada, pues invitar a toda la comunidad que vaya, que nos acompañe, que va a ser el evento para rematar las fiestas, para que lleguen a tipo 10 de la mañana, que ya estamos con todo el tema del motociclismo, que todos los vendedores estén muy juiciosos en la parte de arriba con sus venticas, que a todos nos va a ir muy bien, gracias a Dios. El sol cae para todos, dicen por ahí, ¿no? Tomás, ¿cuántos compañeros tienes en la escuela? No puedo contarlo porque son varios compañeros, pero algunos son Isabela, Cometa, Yaret. Son varios competidores que también están en la escuela dorada. Bueno, si te pusieran a escoger, tú dijeras, ahí quiere hacer dupla con alguno. De todos esos que me acabas de nombrar, que tú dijeras, este es bueno, me lo llevo, ¿cuál sería? Pues todos son buenos, pero el más mayor es Cometa, entonces creo que sería bueno llevarme, sí. Ah, pues qué bueno, ¿no? Muy bien. ¿Quién está detrás de ti, Tomás, porque esto no es un deporte de pronto fácil o accesible para cualquiera? ¿Quién te apoya? Mis padres, los mecánicos, alguna vez se me regalan impuestos y también mi profesor Juanda. Es otro papá, ¿no? 50-50. Ah, bien. Muy bien, pues interesante. Y qué bueno poder ver, Diana, que todos estos chicos que además los hemos tenido, que hacen parte de la casa, pues siempre están ahí prestos, listos, pero siempre trayéndonos muchos triunfos, ¿no? Así es, por eso debemos ir este lunes, 10 de la mañana, es la cita, para que apoyemos todos estos talentos y aparte de eso tengamos un día diferente. Por ahí me estaban diciendo los televidentes que quieren ver a Diana Montana en la moto. Claro, cuando quieras. La escuela está abierta para todos y todas. Me puedo subir si quieres, tengo un pantalón, no espalda, si eso es lo que quiere insinuar. Por ahí me dijeron, llegó Cometa y la manager, que corra Cometa para que nos acompañe un ratico. Mientras, ¿les parece, muchachos, si hablamos acerca de Así va el carnaval, mientras se va ubicando Cometa por allí? Claro que sí, John. Ayer tuvimos la oportunidad de dar inicio a este programa Así va el carnaval, donde realizamos un resumen de todo lo que va transcurriendo de estos eventos. Tuvimos la alborada inicial, también tuvimos una pasarela con diferentes marcas que se encuentran aquí en la Dorada Caldas, y también tuvimos invitados especiales como Juvert de Ibecol y todos nuestros patrocinadores, y tuvimos la imposición de bandas. Pero en este momento ya tenemos invitado nuevo. Yo pensé que habían prendido otra moto, ¿no? Ven, Cometa, para acá, por favor. Cometa es otro de los competidores, pero a la vez también estudiante de la Escuela Dorada. Cometa, ¿cómo vas? Bien. Hace rato no nos veíamos, ¿no? No. Bueno, muy bien. ¿Preparado para el lunes? Claro que sí. Bueno, ¿en qué vas a correr? En una KTM 85. Muy bien, ¿preparada ya? Sí, señor. Ya está afinadita. Sí. ¿Y has ensayado estos días? No, pensamos hoy ensayar. ¿Y el domingo? No. ¿El domingo no? No, señor. El domingo se lo dejamos para los otros, los novatos. Sí. Bueno, Juanda, recuérdanos cuántos participantes vienen. Vienen alrededor de 150 pilotos. Es algo interesante lo que acaba de pasar. Cometa dice que no entra el domingo, porque como el domingo es entrenamientos libres, entonces nosotros que somos los locales, pues ya conocemos un poquito la pista, pero los que vienen de otras partes no conocen y van a ir todos el domingo. Entonces el domingo va a haber alto flujo de pilotos conociendo la pista, haciendo el reconocimiento, entrenando. Entonces los niños a veces quedan muy expuestos. Entonces igual son entrenamientos organizados, son programados, pero más que todo el domingo son para los pilotos que vienen de otras partes, para que vayan conociendo y tanteando el terreno. Bueno, interesante. Recomendaciones para la gente, que tú sabes que pues estamos de fiesta y estamos de carnaval. ¿Alguna recomendación para nuestros invitados que están entre el público? Claro, no, que disfruten, que lleven a la familia, lleven gorrita porque estamos en verano, una gorrita, van a tener todo. ¿Bloqueador? Bloqueador, van a tener todas las ventas porque toda la gente va a estar vendiendo ahí sus cervecitas, su agua gaseosa. La idea es que a todos nos vaya muy bien.
Que disfruten, vamos a disfrutar, vamos a gozarnos esta de Carnaval del Río y el Sol. El país va a pasar bueno. A pasar bueno, a disfrutar, sí, pues es un fin de semana al año que vamos a tener fiestas, entonces hay que disfrutarla. Wanda, yo tengo una duda. O sea, el deporte que ustedes hacen ha crecido tanto que creo que ya la pista les está quedando pequeña. Mira que gracias a Dios hemos crecido la evolución deportiva de todo el municipio, porque no es solamente la mía, ni la de Cometa, la de Tomás, no, es un crecimiento deportivo de todo el municipio en general. Todos los pilotos del municipio han crecido, hemos crecido. Los pilotos del taller BB Racing, es un grupo de pilotos que también han evolucionado mucho. La escuela, los pilotos que están aledaños, que entrenan acá, en Puerto Boyacá, Doradal. Entonces, con la pista hemos logrado subir como el nivel en toda la región. La Copa del Sol, que es una copa que ya está reconocida, ya lo llaman, nos llaman, vienen, invitan a otros pilotos, ¿verdad? Vamos a tener un piloto especial. Entonces es algo muy bonito ver que todo esto ha evolucionado, y con una pista, pues claro, vamos evolucionando todos, vamos mejorando mucho. Y así no diga Cometa, que Cometa está dentro de los niños tops. Ya dicen, no, los de Dorada ya nos tienen respetico, ¿sí o no? Sí. Muy bien. Bueno, pues nada, qué rico que podamos disfrutar de los deportes a motor, que hagan parte también de todo lo que tiene el marco del carnaval en esta edición centenario. Y bueno, la invitación está para que el domingo, ¿a qué hora? ¿A qué horas? Vamos a invitarlos, Cometa. Invito a la gente el domingo a las 2 de la tarde a entrenar. El domingo a las 2 de la tarde, ¿y el lunes? El lunes a carrera. ¿A qué hora? A las 8. De la mañana, hay que madrugar, ¿no? Sí. Bueno, allá nos estaremos viendo, ¿no? Claro que sí. Muy bien. Tomás, hagámosle la invitación. ¿En cuál cámara? ¿Cuál de todas estas cámaras es? En aquella. Hazle la invitación a aquella cámara para no se van a quedar en la casa ahí roncando. Vamos a la pista, ¿no? Los invito a toda la válida de Centenario, la Copa Dorada, porque hoy la Dorada Caldas cumple 100 años. Bueno, pues ahí nos lo vamos a estar gozando, Wanda. Hay algo que de pronto quiero exaltar, y es que con lo que nos estaban comentando ahorita, Javier, ha crecido tanto el deporte que hoy en día este año logramos conformar una selección dorada de motociclismo. Está apoyada por la administración, ellos nos están pagando algunas inscripciones, entonces es algo muy bacano que hemos logrado, y son 9 pilotos que están en el top de la dorada de la región. Todos son pilotos campeones del año pasado, son campeones, pilotos destacados de este año que están representándonos a nivel nacional. Con la sala EgoFit estamos también entrenando a los pelados físicamente, todo el grupo. Y Ingrid Martínez nos está ayudando con las terapias, la recuperación muscular. Entonces es muy bonito ver esto, y digamos que la federación y las otras ligas nos han felicitado porque es la primera selección que se forma en Colombia. Pues no está la selección Colombia y nosotros tenemos una selección dorada. Entonces es algo muy bacano, es algo nuevo que estamos haciendo y estamos muy contentos. Además porque Javier, Diana, es lo más selecto que hay ahí, ¿no? Sí, sí, en la selección están los 9 pilotos mejor posicionados en el deporte en la región. Los tenemos aquí, imagínense ustedes, señores. ¿Ah? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Listo. Dianita, ¿entonces qué? ¿Se va a subir? Claro que sí. ¿Para despedir el programa? Yo tengo esa tarea pendiente con Juanda. Él me ha dicho que cuando quiera. El lunes. El lunes le estaremos, sí, claro, mostrando imágenes, sí, de Diana. En la moto. El lunes se pueden dar la vueltita en la pista. Bueno. Muy bien, señores. Nada. En estos días hemos tenido, desde ayer iniciamos un programa llamado Así va el Carnaval, y es el resumen, Juanda, de todo lo que va pasando, de todo lo que sucede dentro del marco del carnaval. Y pues Diana, que ha sido nuestra corresponsal, ha estado aquí, ha estado allá, nos tiene ese resumen de cosas que van pasando en ese día a día. ¿Cómo la ves? Qué bacano, muy bacano. Yo los felicito, de verdad que he estado con ustedes desde hace años y es un trabajo muy arduo que hacen ustedes por el municipio, por entregar toda esta información, todos los eventos al municipio. Muchas gracias, de verdad que es muy importante lo que ustedes hacen. Bueno, Diana, pues hagamos un breve resumen de lo que ha pasado hasta el momento en el carnaval. Bueno, sí, John, ahorita les decía, ayer tuvimos Alborada,
También tuvimos una pasarela aquí en el Parque Simón Bolívar, una pasarela con diferentes marcas donde participaron niños, jóvenes, adolescentes. También tuvimos la imposición de bandas, entrevistas con algunos de nuestros patrocinadores y el día de hoy va a seguir Así va el Carnaval, porque hoy tenemos diferentes eventos. Hoy vamos a estar con el lanzamiento de Atarraya en Seco con las reinas y algunos pescadores. Vamos a tener la muestra gastronómica de las reinas, también el desfile náutico y luego aquí en el Parque Simón Bolívar, en horas de la tardecita noche, vamos a tener la muestra folclórica de las reinas. Es la primera vez que las reinas van a participar en una muestra folclórica, entonces qué bueno que no se pierdan el paso a paso de todo lo que va transcurriendo en el carnaval, y para eso tenemos Así va el Carnaval. También vamos a tener un concurso con uno de nuestros patrocinadores, que es Mundo Accesorios, que tienen que estar muy pendientes de las redes sociales para que puedan mirar cómo deben participar. Le decía John, el tiempo nos acabó, nos vamos a despedir con así el resumen. ¿O vamos y volvemos? No, yo creo que ya no alcanzamos a volver. No, es que, ellos saben que ahí está en las redes y que tienen que estar pendientes. Hoy tenemos resumen nuevamente, Así va el Carnaval. 6 de la tarde, de 6 a 7 de la noche vamos a tener todo lo que va transcurriendo y así cada día. Antes de irnos, yo tengo un saludo especial de cumpleaños. Mi cuñado, el esposo de mi hermana Miguel, está cumpliendo cumpleaños el día de mañana. De IP. Pero como no tenemos magazine mañana, no me perdono la vida si no lo felicito. Entonces, un feliz cumpleaños para él. Que el que cumple es el que invita. Obvio que sí. Solo que no, ni crea que porque está en Bogotá se va a salvar. Muy bien. Entonces, para él, un feliz cumpleaños. Que Dios lo bendiga y cumpla muchos años más. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchachos, rápidamente, invitación. Cometa. Invito a la Valía del Centenario y que me sigan. ¿En dónde? En Instagram. ¿Cómo estás? Cometa18. Ah, rapidísimo. Tomás. Los invito a la Valía del Centenario. No vayan a faltar, ¿no? No vayan a faltar. ¿Nos vemos en la pista? Sí, los esperamos. ¡Anda! Muchas gracias a todos. Entonces nos vemos el lunes a las 10 de la mañana en la pista. Todo el público, los pilotos empiezan a las 9 de la mañana puntuales, porque esto está medido el tiempo. Diana, Javier, nos vamos. Agradecerle a todos los amigos del Canal 8, el Canal Ranchenato y por supuesto Visión Dorada, que nos permiten llegar a todos sus hogares a nivel nacional e internacional, dijeron. Entonces, vamos a estar viendo durante todo el día, todos estos días. Exactamente, todos estos días vamos a estar transmitiendo, llevándoles cómo va el carnaval. Así que no se despeguen.